una tienda, un proyecto de entregas a domicilio de fruta y verdura que se llama Viandas. Empezamos como en marzo del 2012. Viandas lo que busca es generar conciencia sobre lo que es en verdad el consumo responsable. Yo quería introducirle a la gente este concepto de que ok, esto puede ser orgánico, pero puede venir de China envuelto en 20 capas de estirofón y producido y empacado por esclavos. Entonces, ¿dónde está la verdadera responsabilidad con esto? Como que no tiene sentido pelear contra el sistema, sino como que la única manera de cambiarlo es proponer algo nuevo. Decidí empezar con Viandas porque, bueno, yo trabajaba como diseñador gráfico de manera independiente. Y después de un viaje que hice corto, regresé a Costa Rica y decidí como enfocarme en hacer diseño gráfico solo para compañías como que yo considerara verdaderamente responsables con el medio ambiente. O no existía tal cosa, o la gente que sí, por ahí sí tenía un enfoque bastante serio, no tenían interés en invertir en diseño o no tenían la plata. Luego decidí colaborar así como ad honorem con la Feria Verde y me di cuenta de que estaba toda esa gente que no tenía como producto de ellos, no se movía fuera del espacio de la feria. Me di cuenta pues que existía ese hueco, digamos, o sea, como esa necesidad, y que yo de hecho le había dado vueltas a la idea de tener una tienda que se vendiera todo a granel desde hace varios años, pero no, como que no lo concretaba porque yo decía, era una idea, o sea, como que me parecía demasiado genial, pero era imposible. Yo decía, no conozco a nadie, no sé dónde está la gente, los productos, bla, bla, bla. Y después de estar trabajando con la gente de la feria, de repente ya tenía todos los contactos, o sea, ya había encontrado a toda la gente, había conocido a todos los productores y así. Y me di cuenta que era bastante más fácil de lo que pensé y decidí empezar. Y luego no era tan fácil como pensé, pero empecé. En el domicilio encuentro un balance muy bueno como de trabajo, donde lo que compro es lo que se va a vender. Entonces no hay desperdicio en el proceso. Y en general me permite como, pues, ofrecer un mejor servicio a la gente. Una empresa responsable en inglés, no estoy muy seguro cómo dicen en español, le llaman triple bottom line business. El bottom line en inglés es la plata, o sea, entonces todo eso es lo que siempre ha determinado todo en la vida. Hasta hace unos años, donde empiezan a surgir empresas que tienen el triple bottom line, las prioridades son como la gente, el planeta y luego por último la P de profit, digamos, que son las tres P's: people, planet y profit. Y entonces es como, ok, estamos aquí para generar dinero, para expandirnos, para mejorar nuestro servicio, pero no podemos comprometer al planeta o a la gente para generar más plata. O sea, como que esa es la línea de prioridades. Hay pocas compañías que podrían en serio calzar en eso. Las compañías se recaen como en acciones simbólicas, digamos, como para, ajá, cambiamos el envase, y el envase es ecoamigable, pero el producto que, o la fórmula es más amigable como el ambiente, pero no termina de ser en verdad responsable o biodegradable o cosas por el estilo. Entonces, hay muchas cosas que tomar en cuenta. O sea, hay que considerar de dónde vienen los insumos, cómo se venden, cómo se transportan. Y además está, bueno, la parte que no es solo con el ambiente, sino con las personas, que es el precio que se lo vende y la gente que trabaja para que ese producto llegue a las personas que estén siendo remuneradas de manera justa. Yo nunca quise simplificar el concepto de viandas a solo mercado orgánico, porque me parece que el consumo responsable son bastantes cosas más. Entonces hay tres conceptos claves que son orgánico, local y de trato justo. El producto orgánico ha habido como un boom en el país, como que hay más conciencia sobre eso. Me parece que es conciencia y no solo un boom temporal, pero habría que ver, o sea, en determinado momento tal vez luego bajó y ya. Sí fue una moda para mucha gente, yo creo que no, yo creo que ese es el futuro definitivamente, o sea, sin ser así como
extremadamente optimista o soñador. Luego la parte también, lo de local, que es como, okay, ¿de dónde viene? ¿Y qué estoy contribuyendo a la economía local o no? ¿O cuál es la huella de carbono de eso? Y lo que es el, sí, el trato justo, me parece que la gente tiene una noción, pero es, no lo tienen tan presentes, la verdad. Podrían no considerarlo tanto si ven que la etiqueta dice que es orgánico, entonces ya de repente es la principal prioridad y omiten como pensar en okay, cuál fue la cadena de producción que llevó a este, que este producto estuviera aquí y yo lo pudiera conseguir. No me parece justo, digamos, que la gente lo que espere es que la persona detrás del puesto sea este trabajador súper humilde que vive así como apenas. Y claro, la gente vive, ajá, qué bonito, lo vive en el campo, es muy simple, pero a veces como que se pasa de eso, o sea, como de las limitaciones. Y yo creo que la distancia como entre lo que es el estilo de vida de la persona que está detrás del puesto a la que está comprando no es tan distante. Existe un poco más de conciencia, pero creo que hay bastante que avanzar con respecto a eso. Encontrar ese balance es bastante difícil porque no hay, no solo aquí, sino como en muchos lados en el mundo, como un ejemplo que uno puede dejar muy claro de cómo es montar un negocio y hacer todo bien en todos los aspectos y que esté ganando uno y el consumidor y los proveedores. Es un balance súper difícil. El futuro de Viandas por ahora está como muy apegado a la idea de lo que estamos haciendo ahora, que es el a domicilio. Me interesa llegarle a más gente y en algún momento, o sea, cuando financieramente pueda tener un punto de venta que sea como, no necesariamente que haya miles así en todo Costa Rica o un montón, sino como un punto de encuentro que sea en verdad un espacio como didáctico y que todo esté diseñado de manera coherente con lo que son los principios de la tienda y puedan comprar a granel, básicamente todo, o sea, especias, arroz, frijoles, sin plástico ni nada, y que puedan interactuar con uno, o sea, como que más allá de así correos o Facebook, que tengan una cara que ver y a quién hacerle preguntas y que uno lo pueda orientar.